quieres quitar el trabajo, pero con cifras como las tuyas, te lo mereces. Hola, muy buenas a todos, viciadetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Abel y en el vídeo de hoy os voy a dar unos consejos para que mejoréis y os vaya con buen pie en Jurassic World Evolution. Bueno, lo primero que quiero comentar es el tema de los contratos. Tenéis que seguir los contratos y completarlos, pero con cierto equilibrio, porque, por ejemplo, si hay, de momento, para empezar hay tres, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Hay tres. Está ciencia, entretenimiento y seguridad. Cuando nosotros completemos un contrato de una rama, por ejemplo ciencia, bajará la reputación de seguridad. Lo mismo pasa viceversa, cuando completemos un contrato de seguridad, bajarán las otras dos, de ciencia y de entretenimiento. Así que debemos ir equilibrando y dando prioridad a los contratos que más bajo tengamos, ¿vale? La barrita. Por ejemplo, en este caso, yo le tengo que dar prioridad al entretenimiento. Lo segundo que debéis saber es la importancia de los edificios, y hay unos cuantos edificios que le debéis dar mucho uso. Por ejemplo, el centro de expediciones. El centro de expediciones, el centro de investigación y el centro de fósiles son los tres edificios que más uso le vamos a dar. Y la central eléctrica también, ahora os explicaré un par de cosas de la central eléctrica. Bueno, el centro de expediciones, ¿por qué? Porque gracias al centro de expediciones nos traen los fósiles. ¿Con los fósiles qué hacemos? Con los fósiles, pues subimos, extraemos el ADN, ¿vale? E intentamos subir el ADN al máximo de los dinosaurios que nos convengan. Y luego también tenemos estas piezas, que yo de momento no sé para qué sirven, pero yo las estoy vendiendo porque, como veis, dan un montón de pasta y nos viene de lujo. La vendemos. Vale. Una vez hayamos extraído los ADN y sigamos las misiones, pues si tenemos dinero, nos venimos al centro de investigación, que esto es muy importante, que vayáis investigando cada 2x3. Todo esto, por ejemplo, ahora mismo me he metido en la rama de investigación genética, que es para que los dinosaurios pues tengan más esperanza de vida y demás. Ahora explicaré cómo se le agregan todas estas cosas a los dinosaurios cuando los incubéis. No sé si me estoy explicando bien. Esto hay que darle uso también a este edificio, ¿vale? Sobre todo también a esto, ¿veis? Las mejoras de eléctricas, que yo ya las tengo mejoradas. ¿Para qué las mejoras eléctricas? Porque, por ejemplo, mirad en esta, aquí cuando lo metéis en esta, le dais al R1 y podéis pasar esta pestañita que es las mejoras de los edificios. Y como veis, yo que tengo aquí dos activas. Producción mejorada y gasto de mantenimiento reducido. Esto lo he tenido que investigar antes, donde os he dicho, en el centro de investigación. Pero una vez lo investiguéis, lo compráis, que vale barato. Y, por ejemplo, esta, no sé lo que hacía, a ver un momento. Esta te da más producción y esta, los gastos de mantenimiento cuestan menos. Así que es más dinero y más producción. Con una central mejorada podemos abastecer a un montón de edificios. Así nos evitaremos tener muchas centrales de estas. Luego, el centro de expediciones hay que darle uso constante. Estar atentos para cuando venga el helicóptero, que se escucha perfectamente como llega, y en cuanto llegue le dais y seleccionáis otra expedición, y lo mismo, seguís subiendo, extrayendo ADN y vendiendo las piezas esas que no valen para nada de momento, porque lo suyo es tener aquí esto al 100, ¿lo veis? Abajo el porcentaje al 100 de genoma, porque tiene más viabilidad de que nazca el huevo. Y luego nos da más oportunidad de, por ejemplo, de hacer lo que voy a hacer ahora. Modificar genoma. Al cuadrado. Nos metemos aquí. Todo esto me sale porque lo he investigado antes en el centro de investigaciones. Luego nos metemos y os lo digo dónde está. Vale, ¿esto cómo funciona? Por ejemplo, esta es la primera, eso, la estética. Yo he investigado esta, que es gen de patrón de sabana. Como veis, cuando no le pongo nada, está tal cual. Cuando bajo, baja la viabilidad de 82 a 77. ¿Eso qué quiere decir? Que si nace el huevo, va a nacer con este patrón de camuflaje, ¿vale? con la piel de este color. Pero tiene un 5% menos de que nazca el huevo. Nos vamos aquí. Gen de resiliencia, que es para resistir los virus, ¿vale? Que no se pongan enfermos los dinosaurios. Así está tal cual. Vamos bajando.
Este, ¿qué pasa? Nos sube resiliencia al 35, al 53. Puntuación también sube, porque todo esto nos sube puntuación de dinosaurio, que en algunas misiones no lo piden, por cierto. Pero nos baja la viabilidad. ¿Qué hago yo? Pues voy bajando, y el que más resiliencia me dé, que sería este, pues lo pongo. Y así con todo, chicos, ¿vale? Por ejemplo, a ver, este sube ataque, pero en un apartado sube resiliencia. Del 56 al 63. Pues pondría este. Baja la viabilidad al 76. Y así con todo, chicos. Vais seleccionando. Luego, cuando lo tengáis, deis al círculo. Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría para incubar, como veis. Pero antes de incubar, os recomiendo que investiguéis las mejoras del laboratorio de creación de Hammond. Con estas mejoras, ¿qué vamos a hacer? Pues le damos. Y como veis, índice de éxito 1. El examen de ADN aumenta la viabilidad de los dinosaurios un 10% en los laboratorios de creación Hammond. Esto quiere decir que tenemos más éxito de que nazca, ¿vale? Aun chetándolos los dinosaurios. Y yo, como tengo dos, le meto los dos. Creo que no tengo más. Vale, ya estaríamos listos para incubar. Y vamos a ver en directo, a ver si tenemos suerte y se incuba. Mientras os voy explicando más cosas. Vale, lo siguiente que os voy a explicar es cómo encontrar nuevas expediciones cuando os quedéis sin expediciones. Pues lo que tenéis que hacer es subir de las estrellas de vuestra isla. Vamos a ver, os lo explico mejor. Puntuación de la isla. Esto tiene que estar satisfactorio. Entonces desbloquearéis la siguiente isla, y cuando vayáis a la siguiente isla tendréis más expediciones. Como te decía, ir equilibrando las misiones. Y mira, como veis, yo creo que nos marca ahí el candado. ¿Lo veis el candado? Cuando llegue a ese punto, desbloquearemos otra isla. Me parece que va así, ¿eh? No lo sé. Luego otra cosa, las tiendas. ¿Cómo sacar más rendimiento a las tiendas? Pues muy sencillo. Tenéis que ir jugando con estos tres comandos, ¿vale? Sobre todo con este, con el de vender y con el de gestionar personal. Vamos a ver. Os tenéis que fijar, cuando seleccionáis vender por, las cifras de abajo. Os tenéis que fijar en ingresos y en coste. Vais moviendo, y en ingresos, donde veáis la cifra más alta, sería en este caso 13.000 y pico, creo, así. Esto más o menos. 13, sí, esta sería la cifra más alta, pues os paráis ahí. ¿Vale? Os paráis ahí, porque esos serían los ingresos. Luego, el total por minuto, que serían 7.800. Y se le descontaría el coste de funcionamiento. Y así, tenéis que jugar con esto, chicos. Esto también podéis jugar con esto también. Subir, bajar personal. ¿Veis? Va subiendo, va bajando. Soy trasteando y mejoraréis. Luego, unos comandos que son muy útiles también son los comandos de R1 y L1. Que nos llevan directamente al centro UCA, que es este. Y al centro de guardas. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo cosas y de repente nos salta la alarma de que, yo qué sé, de que se ha roto una valla. Le damos rápidamente al R1, equipo de guardas, añadir tarea, y rápidamente mandamos a que lo reparen. Y lo mismo con los de la UCA, para sedar algún dinosaurio o lo que sea. También nos sirve para reabastecer los alimentadores de cebos vivos, por cierto. Y aquí tenemos el dinosaurio. Oh, por cierto, vamos a ver cómo va el que estamos incubando. Hay veces que falla, ¿eh? Pero este parece que no va a fallar. Está a puntito de nacer. Es viabilidad 76 más 30 de las mejoras. O sea, es que es casi 100% de que nazca. Ahí lo tenemos. Y bueno, la alimentación, yo prefiero poner comida de esta, chicos. La cabra. La cabra, porque les incentiva a cazar y tal, y mola más.
Chavales, la acabo de liar en directo. Tarea recibida. Y he soltado un carnívoro en la zona de herbívoros. Y ha matado a un Struthiomimus. Muy bien. Madre mía. Vamos a solucionar esto en directo, chicos. La hemos liado. No me he dado cuenta de que estamos aquí en la zona de herbívoros. Ya sabéis. Mira, por ejemplo, ahora mismo tenemos uno infectado. Mandamos a la guarda rápidamente. Solicitud recibida. ¿Habéis visto qué fácil? Hemos sedado también al dinosaurio y ahora lo vamos a transportar a la zona de carnívoros. ¿Qué es esta? Hay que recoger un activo. ¿Habéis visto qué fácil se maneja el tema de este, de los guardas y de la UCA? Bueno, ahora se van a llevar a este, que la pena es que ha matado a un dinosaurio por aquí, creo. A ver. No, no sé si lo ha matado o qué. A ver. Ah, también podemos hacer esto de conducirlo manualmente. Y está bastante bien, la verdad. Disparo desviado. Joder. Tiene una caída de bala brutal. Bueno, mejor le dejamos hacer su trabajo. Porque al parecer es bastante difícil. A ver. A ver, que me lío. No, equipo de guardas 2, no. El 1. Añadir tarea. No sé si la han curado ya. Creo que está curado ya. Sí, está curado ya. Cuando tengáis algún problema, le dais al triángulo rápidamente. Y exploráis todo el mapa. Si veis algo rojo o algo anormal, ya sabéis que algo pasa. Y bueno, lo de las mejoras, igual con todos los edificios. Con el de la U. Con el de la UCA y con el de los guardas, igual. Con el de la UCA, por ejemplo, mirad lo que tengo. Tengo velocidad de recarga de los disparos, más precisión. Planificación para hacerle tres tareas. Luego una mejora que es bastante buena también es la de esta, os la voy a mostrar. A ver dónde estaba. Aquí. Es esta, chicos. Centro de fósiles. Esta. Nos permite guardar un hueco más, ¿vale? Un fósil más. Así que ya sabéis, mejorarla. Y bueno, yo creo que he explicado bastantes cosas. Espero que os haya gustado este tutorial. Voy a poneros ahora unas imágenes bastante chulas. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.
Este lo conozco. Un herbívoro llamado Chunkingosaurus. ¿Adivinas dónde se encontró por primera vez? ¿No dirás que los científicos no tienen sentido del humor?